Ah, no, a pesar que dije, bueno, lo voy a grabar, pero no lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? A ver, jóvenes, buen día. Como dije, le voy a grabar la clase, pero no la voy a subir a la plataforma. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? Después, igualito van a estar preguntando en el grupo, ¿qué tarea hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Para cuándo el examen? A ver. Como le dije hace rato, el grupo está castigado. ¿Ya? Para el día martes. Bueno, tienen hasta el martes al mediodía para subir su cuestionario hecho a mano. No lo quiero en Word, no lo quiero en digital. ¿Ya? Le sacan foto y lo suben. ¿Perdón? O dicen que a los que preguntaron es injusto eso. No sé, niño, pero ya saben. Le dije el sábado en clase, bien clarito. ¿Tienen dudas, preguntas? Y algunos dijeron, yo recién me inscribí, mentira, no lo inscribieron anoche a las 7 o 8 de la noche. Señora, buenas tardes, ¿para qué se duerme? ¿Cómo dice? ¿Ya? Entonces, ya saben, tienen que hacer el cuestionario a mano escrito. Uno, dos, tienen que hacer un plan de cuentas que tenga cinco niveles de cuentas. ¿Ya? Por ejemplo, a mano todo eso. A mano escrito. ¿Ya? Por ejemplo, van a crear la primera cuenta, el nivel principal, que debería ser activo, 2, pasivo, 3, ¿qué es? Patrimonio capital. ¿Ya? 4. Ingresos. 5. Gastos. Damos un método. ¿Qué método de contabilidad vamos a utilizar acá? Periódico perpetuo. Perpetuo, Luis. Perpetuo. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han dormido? No vino la otra máquina. Vino, yo lo corro. ¿Por qué? No lo corro. Ya, 1.1. ¿Qué vendría a ser? Uno punto uno punto uno. Uno punto uno punto uno punto uno. Y el 1.1.1.1.1. ¿Cómo fue, banco? 1.1.1.1.2. 1.1.1.1.3. Y así sucesivamente. Licen, buenos días, disculpe, no se ve qué es lo que está haciendo, Licen, para los virtuales. Ya, no se preocupe acá, Isidro, ¿no?
Le va a sacar una foto y se lo va a mandar al grupo. Ya que les gusta estar en el grupo, no en la clase. ¿No? Ya, dos a falta de uno, miren. No, para llenar mi memoria de mi teléfono. Pasa, ¿no? Pero es que no tiene mucho, pobrecito, déjame. Ya, entonces, así lo van a diseñar y que tenga mínimamente 5 niveles de cuentas. ¿Ya? ¿Para cuándo eso? No se ve nada, licenciado. En el grupo está. Le pasaron la foto al grupo, cómo van a crearlo, una muestra. ¿Ya? Por eso le estoy diciendo, ahorita, ¿tienen dudas? Disculpe, ¿el plan de cuentas es para... ¿para cuándo? Va a estar habilitado en la plataforma hasta el día martes al mediodía, que es 20. Ok, el cuestionario y el plan de cuentas para el martes. Hasta el martes, no para el martes. Ok, hasta el martes. Dicen, ¿lo puedo subir hoy día? Sí, va a estar habilitado desde hoy día al mediodía. Dicen solo el plan de cuentas, ¿no es cierto? El cuestionario. El plan de cuentas y el cuestionario. Su papá, el profesor. No se vale mucho el cuestionario. O sea, la siguiente clase. Ya. Así le voy a decir, señor padre de familia, su niño no pone atención en clase. ¿No? Y ojo, que está grabado. ¿Sí? Como para que no digan, no, yo no hago travesura. Dice que para la siguiente tarea hay que realizar a mano escrito. En hoja, ¿no es cierto? De papel. Mejor si lo hacen con lapicero, no con lápiz. ¿Ya? Realizar el cuestionario. Otra vez ese cuestionario lo tienen que hacer a mano escrito. Uno, dicen. Dos. El plan de cuentas, mano escrito. Todo eso le sacan foto y lo van a subir a la plataforma. Obviamente que va a haber uno que diga cuestionario y otro va a decir plan de cuentas. ¿Ya? Como va a estar separado, entonces ustedes le sacan foto al plan de cuentas y lo suben ahí. ¿Ya? No sé cuántas hojas irán a hacer. ¿Ya? Entonces lo mismo para el cuestionario. ¿Se entendió? Lice, ¿dónde lo podemos encontrar el cuestionario? Está en la plataforma agregada, en mi clase. En el grupo está, Lice. ¿No puede volver a reenviar al grupo, por favor? Es que recién me incorporé. ¿Quién es? Alejandra. ¿Alejandra? Sí. Ahí es. ¿Cómo reenviaron? Está en la plataforma. O sea, usted entra a la plataforma y está ahí en la clase 1. Dice, en el caso mío, entonces tengo hasta el martes para presentar todo esto. Sí, para todos.
Okay. Ya, para que no haya excusa de que yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello. Si me dicen, yo trabajo domingo todo el día, ya tiene toda la noche. Ya saben por qué se lo estoy dando así en práctico. Si es que no se acuerdan de anoche. ¿No? Y si ustedes dicen, no, pero si yo no hablé, no dije nada, por uno pecan todos. Por eso le estoy preguntando ahorita, ¿tienen dudas, preguntas, consultas? Para que dicen, yo, digan. Dicen, yo ya se la había subido a la plataforma, entonces voy a volver a hacer, a rehacerlo a mano. Sí, si ya lo hizo ya, a mano, dicen. Ya no es necesario que lo vuelva a hacer, pues, ¿no? Claro, voy a tener que copiar, digamos, de lo que yo lo había hecho en la computadora. De la computadora al cuaderno. Eso sí. Es. Sí. Ya lo hice. Ok. Lice. Gracias. Ya. Una consulta. A ver, diga, ¿quién es? Este, el día de hoy había examen que era hasta las 8, me dice. Sí. Hasta las 8:30 estaba habilitado la plataforma. ¿Y de qué era el examen, dicen? Voy a disculpar, es que no estuve en la primera clase, Liz. Claro, por eso es que yo, por ejemplo, lo subí la grabación a la plataforma y ahí en la plataforma está video de la clase. Está en dos, dividido en dos partes, el video. ¿Sí? Entonces ahí le decía qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y todo lo demás. Pero como le dije hace rato, la clase la estoy grabando solamente para mi respaldo. No la voy a subir a la plataforma. Ya, así que si no asistieron hoy día a clases, van a tener que investigar cómo se hacen los asientos contables, porque vamos a hacer método perpetuo. ¿Sí? Compra, venta de un producto. ¿Qué pasa cuando el producto sube o baja de precio? A ver. A ver quién está en el chat. Tefi. Y para nada, más mandan los mensajes. Lice, buen día. Buenos días, ¿quién es? Elizabeth. Y los que no pudieron dar el examen, porque recién anoche usted nos habilitó para entrar a la plataforma. Ya, pero ¿cuándo se inscribieron o cuándo fue su primera clase? Pasa que yo, como trabajo, no puedo asistir. La semana pasada no entré. Entonces, a clase. Poner, yo mandé a ver, correr. Poner atención los que no dieron el examen, los que no lo han dado. Poner atención. Ya, el siguiente mes va a haber otra actividad. Entonces, el estudiante tiene que esforzarse para que recupere esa nota. ¿Ya? Entonces, ahí me tiene que hacer acuerdo que no dio el examen. Obviamente que en la plataforma me va a salir que el estudiante tiene cero en esa actividad, en el examen, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, ¿se lo puedo pasar el práctico, el cuestionario por WhatsApp? No lo pase. Yo mi WhatsApp cuando pongo nota ni siquiera me pongo a fijar quién me dijo que no podía dar el examen, quién dijo que no podía subir el práctico. No, yo directo de la plataforma porque no son 5 los estudiantes. Si ustedes se fijan en el grupo, ¿cuántos son los usuarios que está ahí? ¿Se han fijado cuántos son? Como para estar uno por uno, ir a decirle, niño, haga la tarea, niño, haga aquello. No, ya están saliendo profesionales. Ya le falta poquito para que salgan a trabajar. Ya. Ahora, si ustedes me dicen, no, mi mamá me despierta para ir a trabajar. No, pues maduren, niños. Ya eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿O quieren que les llame a su papá y le diga, venga, señor padre de familia, a ver cómo está su hijo?
nono, ¿ve? Ya, por eso le digo, ya están saliendo de la carrera que están avanzando, pues, ¿no? Ya están concluyendo. Le falta una materia más y creo que ya terminan, ¿no? Una o dos. Algunos ya han terminado esa materia y solamente están en esta materia. ¿No? Entonces, imagínense, están saliendo profesionales y hasta ahorita no se hayan capaz de ser responsable. ¿Sí? ¿Quién está en el chat? No me pongan emoji. A ver, dice, dame cuenta, el que nosotros tengamos sirve nomás, ¿no? A mí me falta un año. ¿Ah? Ya, Josué, le falta un año para madurar, dice, ¿no? Ya, entonces la próxima clase, Josué me trae a su mamá y a su papá, ¿ya? Qué niño, ¿no? Graves son, ¿no? Ya, a ver. Me vuelven a preguntar, el caso mío, el examen, ¿qué le dije? El otro mes. Y algunos lo tomaron como que voy a repetir de nuevo. No, el otro mes. Dura 3 meses la materia. Y algunos me dicen, no, a mí me dijeron 2. Bueno, ya está bien, 2. En 2 meses lo vamos a capacitar. Ya, el tercero va a ser para evaluar, ver qué nivel están, porque más que todo la materia en sí es para recordar contabilidad, ¿no? Los que llevaron conta 1 solamente y no llevaron conta 2 y no han llevado otros sistemas contables, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces de eso se trata. Control de inventario, ¿no? Entrada y salida de almacenes. Entonces, si ustedes me dicen, no, yo estoy en aduana, igualito van a controlar ya sus productos, sus entradas y salidas. Tienen que saber cuándo entra, cuándo sale y cuánto debe de tener su stock. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta que tengan? Con respecto a su mensualidad de jóvenes para antes del 24, o sea, el viernes de la próxima semana, traten de cancelar su mensualidad. ¿Por qué? Porque después no puedo subir su nota y sale 0. Ya después me reclaman a mí que por qué tengo 0 si yo vine todas las clases, ¿no? ¿Ya? Y es que en la plataforma de la calificación, ya no de la materia, no están registrados, ¿no es cierto? ¿Y por qué no salen registrados? Porque no cancelan, dice, ¿no? Ya, bien, ¿alguna otra consulta, preguntas? Disculpe, Lisa, ¿en cuánto es la mensualidad de esta materia? Ah, no sé. ¿Cuánto? ¿250 le dijeron? No sé, la verdad que yo no sé. 250. ¿250 Lisa? Ah, ya. 250 cada. No sé, lo único que yo sé es que cobro caro, así que supongo que por eso le cobra más cara la mensualidad. Ya, entonces borramos y empezamos, ¿sí? Como acá no tengo cámara como para explicarle, por eso es que lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Ingresamos a Excel y vamos a registrar la siguiente transacción. Para el balance inicial, vamos a aperturar con el monto de 1.050.300. ¿Ya? Entonces, hacemos la estructura de libro diario. ¿Cómo se hace?
Primero el ciclo en la fila 1. ¿Ya? ¿Cuántas columnas se necesita acá para la estructura del libro diario? Cinco. ¿Cuántas son las columnas? Folio. En el 3 más. Cógelo y póngalo más abajo. Control X. Control X. O la tijera acá arriba también. Ahí. ¿Okay? ¿Ya? Y me va a utilizar 5 columnas, ¿no? Combínelo. Ok. Al medio, al centro y póngale ahí. Libro 10. Todo mayúscula, ¿no? Libro diario. ¿Ok? Acá abajo, después de detalles, folio, luego la otra, debe, el otro, abre. ¿Ok? Ya. Y empieza a jugar con las columnas, ¿no? La columna folio más delgada, la columna detalle más ancho. Ok. ¿Ya? Entonces, empezamos, ¿no? Para aperturar ese monto de ese importe que aportaron los socios. ¿Cuál sería el asiento contable? ¿Cuál sería el asiento contable? Ya, entonces ponemos la cuenta de banco, ¿no? Ya, pues niño, vamos recuperando. Recuperen la información que ya se le almacenó en su memoria. No me digan que le entró virus porque no la creo, ¿no? Ya, ¿cuánto es monto? ¿Cómo se lee esa cantidad? Ya, entonces, 1.050.300. ¿Contra qué? Ya, contra capital social, ¿cierto? Entonces estamos aperturando okay. Muy bien, aquí se sabe quién sabe Excel, dice, ¿no? Ok. Estaba bien lo que estaba haciendo ahí. Enter. Ya, lo que pasa cuando sale así, ustedes se fijan, cuando sale así el resultado, se van a fijar que es por el ancho de la columna, ¿cierto? Entonces, el ancho de la columna está muy apretado, por eso la información no puede visualizarse correcto, ¿no? Ya. Entonces, por eso es que yo siempre le digo, hagan curso de Excel, ¿no? ¿Ya? Para especializarse más en Excel. Sobre todo los que están haciendo la carrera de contaduría. ¿Sí? ¿Ya? Ustedes ven curso de Excel para el área financiera, entonces entrense ahí. Curso de Excel para auditores, ingresense a ese curso o inscríbanse. ¿No? ¿Ya? Entonces ese sería el primer asiento. ¿Qué comprobante es ese? Ya, muy bien, comprobante de traspaso, ¿no? Más abajo. Buenas tardes, ¿qué ha pasado? Ah, ya, ¿de dónde viene? Ah, de ahí sí. Ya.
que dice que está sola allá. Ya. Ven más abajo, ya. Vamos a la tienda, bueno, a la empresa que distribuye computadoras y escritorios. Vamos a comprar de la misma empresa una computadora que cuesta 12.300 con su escritorio que cuesta 14.200. ¿Sí? Todo eso con factura. ¿Cuáles son las cuentas que voy a utilizar? La fila 6 va a 100, en la 7, ¿no? ¿Ya? Entonces ponemos equipo de computación, más abajo, jueves y enseres, el con factura, ¿sí? ¿Qué tengo que sacar? Crédito. ¿Con qué pago? ¿Con quién me da cuenta de banco? Con el folio normal. Control C. Ahora sí. Enter. Ok. Ya, entonces equipo de computación 3, 4 y 5, ¿no? ¿Cuánto dijimos que cuesta la computadora? Entonces, acá en equipo de computación le vamos a sacar el cuánto. Ahí ponemos más 12.300 por 87%. ¿Entender? Mueve bien seres, más por delante. 14.200 por 87%. ¿Enter? Crédito fiscal. Acá para el crédito fiscal voy a poner así. Más, y voy a sumar los 12.300 entre paréntesis, más los 14.200 y todo eso el 13%. Hágame la sumatoria y tiene que dar ¿cuánto? Tiene que salir 25.500. ¿Tienes que hacer un ratito acá de frente? Con autosuma, ¿no? Arriba, ok. Y no. De nuevo. Márgenes de 10.700 acá hasta 3.425. Solamente esto, ¿no? ¿Sí? ¿Salió así? Sí. Lizan, se la escucha un poco alejado también. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, ahora, compramos mercadería. Vamos a suponer que estamos comprando la mercadería. A ver, hemos comprado bicicletas. ¿Cuántas? 50 bicicletas. 50 unidades. ¿Ya?
¿Ya? Estamos comprando 50 bicicletas. ¿Ya? A precio de 1250. ¿Sí? ¿Cuánto sería el costo unitario? Tomando en cuenta que esto es con factura, ¿no? ¿Ya? Para realizar el CARDEX. Por ejemplo, a la hoja 1 le vamos a poner acá a la hoja 1, libro diario. Vamos a agregar otra, que va a ser el CARDEX. Le cambiamos de nombre. CARDEX. Otra hoja, libro mayor. Otra hoja. Ponemos B, C, sumas y saldos. Balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Si ustedes lo quieren, lo pueden poner abreviado, y si ustedes dicen, y si lo escribo todo completo, ya depende de ustedes. Como mejor le entiendan, ¿no? Si quieren así. Sumas y saldos. BC, espacio, sumas y saldos. Porque es el balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Qué tiene que ir? Debe haber deudor y acreedor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿El enter? Vamos al CARDEX. ¿Ya? Acá en el CARDEX, ¿qué tiene que ir? El título. Nombre del producto. ¿Qué más? Ya eso ya lo ponen después. Ya, le ponemos ahí fecha. La otra columna, detalle. La otra columna, entrada. Ya, aquí abajo tiene que decir cantidad. Precio. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene que decir? Ya, entonces acá, costo unitario. Y en la otra, costo total. Lo mismo para salida y lo mismo para sal, ¿no? Ahí ponga costo total, puede abreviarlo, y combinamos entrada en la celda C5 hasta E5. Con dinero. Ya, ahora puedes seleccionar entrada hasta cantidad. ¿Vale? ¿Contacto? Hasta ahí. Control C, copiarlo. En la F, control B, control C, en la I. Y enter. Ya, ahora acá póngale salida. ¿La otra cuál sería? Tal. Hemos olvidado de los cambios, ¿no? ¿Lo quiere arreglar? Ya. Póngale punto. ¿Ya?
Vamos al libro diario. Ya, acá poner atención porque yo le voy a dar un práctico para que ustedes lo resuelvan. Por si acaso, la siguiente semana, ¿qué fecha es? ¿El otro sábado? 24 de septiembre. ¿Hay clase? No es feriado. ¿Ya? Y como es feriado, van a tener práctico. ¿Ya? Apenas van a hacer unas 30 transacciones para presentarlo a fin de mes. ¿Lo ven? Claro, con todo esto que compró, que vendió, quiénes son los clientes y todo lo demás. Y como va a ser un rompecabezas, como ya ustedes son auditores, contadores, ¿ya? Y si alguien me dice, no, a mí me falta un año, ya búsquese una pareja o un compañero ya que esté terminando para que le ayude y hagan videollamada o hagan reunión con Zoom. Ya, si ustedes se fijan, ya no es necesario que salgan de su casa, ¿no? Una reunión y listo, ¿no? Entonces ahí hacen su debate, cómo se hace, cómo se realiza. ¿Qué dijo el docente? Porque no va a estar grabada la clase. Por eso les digo que pongan atención. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, poner atención. ¿Sí? Si alguien me dice, ¿por qué no la sube la clase? Igualito van a estar preguntando en el grupo. Pues no, como van a estar preguntando en el grupo, siempre va a haber alguien que le va a contestar. Otro compañero que le diga, bueno, esto hay que hacer, así se hace, y se le va a mandar una foto y le va a decir así, mira, se hace el asiento, le saca esta foto y se lo manda, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si me dice, no, yo quiero que me ayude, que me colabore, ya viene acá al instituto y le explica. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué? Por si se han olvidado contabilidad, porque ya han llevado conta 1, conta 2, 3, 4 y 5 están ahorita llevando, ¿no? Han llevado conta 1, conta 2, contabilidad de conto, contabilidad bancaria, contabilidad de no sé qué, y han llevado gabinete contable. ¿No ven? Ya está llevando la cuenta 7 todavía. Y hasta ahorita. Tutti frutti, digo, ¿no? Ya, entonces. Si dice acá que vamos a comprar cuántas bicicletas. 50. Ya, entonces acá en el Carrex, póngale. Vamos arriba, vamos a ver acá en la columna. ¿Ya? Nombre del ítem, nombre, ítem, y ponemos bicicleta. Nombre del ítem. No, con N de mamá. Ya, dos puntos y póngale bicicleta.
mal. ¿Estaba bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Le? No, está con B. Ahora sí. Quiero editar ahora esta otra bicicleta, dice. Ya, más abajo, póngale la fecha primero. Más bajito, la fila 7, ¿no? Ya, ahí ponga 01 nada más. Esta. Ya, esa es la fecha. Detalle. Ponemos stop inicial. ¿No? O inventario inicial, como ustedes quieran poner. Yo más me voy por stop inicial, ¿no? Stop inicial. ¿Sí? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto estamos comprando para el stop inicial? 50. ¿Cuánto es el costo unitario? Ahorita lo vamos a saber porque todavía no sabemos cuánto es lo que cuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Supuestamente acá dice que cada una están a ¿cuánto? Ya, 1250 dice ahí. Pero ahí está con precio de ¿qué? Factura. Facturado. ¿Y acá qué se pone? Precio sin factura. ¿No? ¿Sí? ¿Vamos al libro diario entonces? Ya. Realizamos el asiento contable. Método perpetuo. ¿Cuáles son las cuentas que se apropian para el asiento contable del método perpetuo? Inventario de mercadería. Ya, ponga ahí. Inventario de mercadería. ¿Enter? La otra cuenta. Crédito fiscal. De acá ya la tiene crédito fiscal. Entonces copiar y pegar, ¿no? Y más abajo, ¿con qué pagamos? Con cámara. Banco, no tengo caja. ¿Ya? No puedo poner la cuenta de caja nacional. Por más que ustedes me digan, vino el visor de arregló la pared de la fachada. Y ustedes me dicen, voy a pagar con caja. ¿Y de dónde sacó el dinero? ¿Sí, no? Entonces, ¿de dónde tengo que sacar? Tengo que darle un cheque a ese albañil, a ese pintor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso, tomar muy en cuenta. Entonces, como ya ustedes son contadores, ya tienen que asimilar el problema. ¿Ya? Porque yo como gerente no voy a llevar mi contabilidad. Yo como dueño del negocio. Entonces, contrato a un auxiliar contable o a un contador, y el contador tiene que decir, yo le digo a ver, páguele en efectivo, ¿no? Y al contador le va a decir, no puede pagar en efectivo porque no tenemos, todo el dinero está en el banco. ¿Sí? Y esa es responsabilidad ¿de quién? Del contador. Si está mal toda la transacción, si la empresa llega a hacer un fraude o evadir impuestos, ¿de quién es la culpa? ¿Del auditor o del contador? ¿Del auditor? ¡Qué belleza! Están aplazados.
¿Cuál es la diferencia entre auditoría y contaduría? Por eso es que algunos dicen, no, yo prefiero estudiar auditoría. El auditor solamente revisa, a ver, también las cuentas acá, está revisando, ya, el sello está firme y no hay más. El contador es el que tiene que hacer asiento por asiento y revisar. Si está mal, ¿de quién va a volar la cabeza? Del contador. Esa es la diferencia entre la carrera. Si ustedes me dicen, voy a ir a la universidad a estudiar, a sacar licenciatura, ¿en qué área? ¿No? ¿En qué área se van a especializar? Le aconsejo la carrera de auditoría. ¿Por qué? Por ese pequeño detalle, ¿no? ¿Ya? Entonces, colocamos el inventario de mercadería acá. Póngale más por delante. Abrimos paréntesis. ¿Cuántas unidades son? 50. ¿A cómo nos está costando con factura? A por 1250. Cierre paréntesis y a esto le sacamos cuánto, 87%. Abajo hacemos lo mismo, pero ya está el 13%. Por 1250, está bien, por 13%. Ok. Entonces, ¿cuánto es el importe? La sumatoria de estas dos cantidades. ¿Ya les escapé? A ver, no estaba bien, ¿cuánto se te debe importe? Ya, ¿de letra? ¿Qué debe dar lo mismo que ahí ponga? Más por delante y multiplique la cantidad por el precio. 50 por 1250. Ahí, volvemos. Ahí podemos comprobar si es que están los cálculos de acá correctamente realizados. ¿Okay? ¿Ya? Entonces ahí verificamos. ¿Cómo sacamos el cargo? Vamos al cargo. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuánto es el costo total? Ya, entonces voy a poner ahí más por delante. Vamos al libro diario. Y el importe del inventario de mercadería es lo que se copia. ¿Cuánto es? 54.375. Enter. Ese es el importe que se va a copiar ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿De dónde estamos trayendo el costo total? Ojo, poner atención porque el otro ustedes lo van a hacer y lo van a hacer a mano. A ver. Ahora me van a decir, ¿por qué a mano si está el Excel? Porque están castigados. Le dicen, pero ya nos castigó con las otras dos tareas.
pídale a sus compañeros que ya no se comporten como niños. Listen, yo soy desetariado un poquito. No lo voy a volver a castigar, sino otra vez el otro mes. Son tres meses que... Dicen que sea en Excel, por favor. Como son tres meses, así que niño vaya. Es secretariado, Licen. ¿Ya? ¿Cuánto es? Y un poquito complicado para mí. No sale a nosotros. Ya, ¿cómo calculamos eso? Pongo más por delante. El costo total dividido entre la cantidad. Y ahí ya me sale el costo unitario. ¿Te enter? ¿Cuánto sale? Póngale dos decimales, ¿ya? Siempre se trabaja con decimales acá, porque si no, al final, por ejemplo, ahorita estamos haciendo... ¿Qué funcionó? Ahí ya. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo unas 10 transacciones. Pero eso es por día. Imagínense que al mes usted tenga que presentar reportes y no le puso los decimales. Entonces le va a variar. ¿Qué pasa si le falta 3.000 bolivianos? ¿Dónde están esos 3.000 bolivianos? Acá metido en medio de los costos unitarios. ¿Por qué? Porque muchas veces el usuario toma referencia este precio. Sin fijarse que el precio debe tener dos hasta tres decimales, ¿no? ¿Ya? Según los contadores, se debe trabajar con tres decimales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces los centavitos que le falta acá hace que varíe. ¿No? ¿Ven? ¿Está frío? ¿No? ¿Va a ponerlo más frío? ¿Está bien en sí? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Hasta ahí vamos viendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Resulta que ahora toca realizar una venta. Venta de 22 bicicletas. ¿Ya? Están haciendo pedidos de 22 bicicletas para la carrera de integración del Valle. Bueno, del Oriente, ¿no? Vamos a hacer el libro diario. ¿Sí? ¿A qué precio lo vamos a vender? Nosotros vamos a venderlo al precio de 2.490. O sea, prácticamente estamos ganando ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto es en porcentaje de ganancia? ¿Cuánto? Usted me dice, por ejemplo, el 100% es 1.250. Entonces sería 0, sería 10, sería 5 y sería 2. Entonces, para que sea el 100% falta 10 bolivianos. ¿Ya? Y como nos están comprando 20 unidades, entonces le estoy haciendo un descuento de 10 bolivianos. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a anotar ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto eso? Hasta ahí es el 100%. Entonces, esto sería el 98% más o menos, ¿no? De ganancia. ¿Sí? 2% de descuento le estamos tirando. Y lo aumenta otra vez. Por ejemplo, si usted lo compró en 100 y usted dice, voy a ganar el 100%, lo vendo a 200.
Estoy aumentándole el mismo importe de lo que yo lo compré. Por eso es que muchas veces usted dice, tengo un celular y a mí me costó $100. Tiene uno y me dice, oye, bonito tu celular, me costó 200. ¿No? Te lo compro, me da 200, te lo vendo. Yo lo compré en 100, estoy ganando el doble. ¿Ya? O sea, lo estoy vendiendo el doble de lo que cuesta. Estoy ganando el 100%, ¿no? Ya. ¿Cómo sería el asiento contable? Ya, el cliente nos va a cancelar en efectivo. A ver. Nos paga con cheque. Ya. Nos cancela con cheque. ¿Cuál es la cuenta? Ajá. Yo tengo el cheque físico. Vamos a hacer, poner que este es el cheque físico. ¿Ok? Y yo vengo a la empresa, le digo, véndame 22, tengo este cheque. Se lo doy a la cajera. La cajera dice, no se escucha. La cajera tiene. ¿Van palabras? Entonces, ¿dónde lo va a grabar o dónde lo va a guardar su cheque? En caja, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pero muchas veces dice el enunciado o dice en la factura que nos canceló con cheque. No, no dice que nos lo deposita a nuestra cuenta corriente. O hace una transferencia. Hoy en día, eso es lo que hace, ¿no? Transferir desde mi cuenta a otra cuenta. ¿Perdón? Por ejemplo, si yo agarro mi teléfono y le digo, bueno, te transfiero. Directamente está entrando ¿a dónde? A banco. Porque ya lo tengo en mi banco. Yo reviso, ah, ya está en mi cuenta, ya está en mi banco. Entonces le digo al gerente, ya está en el banco. Ah, el gerente puede ir al banco y cobrar. Si usted le dice con cheque, ya está en el banco, el gerente va a ir al banco y le va a decir, saldo insuficiente. ¿Qué le va a decir el gerente? Le va a llamar la atención, pues no, ¿eh? ¿Ya? Le va a decir que usted no sirve para su negocio. Le hace perder tiempo porque fue al banco. Y en el banco no le quisieron dar un solo centavo. ¿A ver? ¿Sí o no? Así de fácil es la contabilidad. Solamente hay que razonar, pensar cómo se hace. Ustedes no lo analizan, le va a salir mal y no le va a cuadrar. ¿Ya? Y ojo, que en el práctico vienen así. Preguntas muy capciosas, así como la de su examen. Por ejemplo, decía, ¿cómo o cuál es el nombre del docente? Tengo dos nombres, por si acaso. ¿Saben los dos nombres, no? No, listen, yo solo sé uno. Terrible, es uno nomás, pues. Ya, grave, ¿no? Ya, ¿cuánto entra a caja? Ponemos acá el monto, el importe. Bueno, más por delante, ¿cuántas bicicletas le estamos vendiendo? 22 unidades. Entonces ponemos más 22, ¿a cómo le estamos vendiendo? A 2.490. Entonces, 22 por 2.490. ¿Cuánto entró de dinero a caja? Enter. 54.000, ¿cuánto? 780. ¿Sí? ¿Ya? Más abajo. ¿Cuál es la contracuenta? Estamos haciendo en método perfecto.
Listen, disculpe. A continuación, perdón. ¿De dónde sale esos 54,780? Ya, yo acá les estoy diciendo que estamos vendiendo, a ver, denle acá, ahí está. Fíjense bien, 22 bicicletas estamos vendiendo. Ya, yo acá estoy poniendo el importe de que las bicicletas las vamos a vender con descuento, obviamente. Pero no dice ahí que va a tener descuento. Ya. La vamos a vender a 2,490. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Ya dicen sí. Ok. Del enter. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, dice que el importe que va a entrar de dinero a caja es 54,780. Eso tiene que decir en el cheque. ¿No? Entonces, si el cheque dice 54,770, ¿le vendo o no? No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que poner de mi bolsillo los 10 bolivianos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ustedes van ahorita a caja a pagar su mensualidad y le dice, ¿sabe qué? Tengo 245 bolivianos. ¿Estará completa mi mensualidad? No, ¿por qué? Porque la cajera, si dice sí, tiene que poner los 5 pesos de su bolsillo. ¿Eh? Nadie regala 50 centavos. ¿Ya? Ok, ya. Me decían, ya quiero sacarle el ITE. Ya saqué el ITE, ya. ¿Qué es el ITE? Ponga, impuesto sobre transacción. ¿Puedo abreviarlo? Puede abreviarlo si quiere. Lo único que le pido es que usted sepa qué significa, nada más. Porque si después yo le doy un plan de cuenta y ustedes me dicen, no hay en el plan de cuenta IT. Entonces, yo le digo que necesita repetir la materia. ¿Qué materia? Conta 1. Un seminario. ¿Qué cree que me voy a castigar yo otra vez viéndolo? Ya. ¿Cuánto es el ITE? Ponga más por delante y lo que está entrando a caja, sáquele el 3%. Por 3%. Este. ¿Cuánto es el ITE? ¿1000 cuánto? Ya. 1,643.40. ¿Qué otra cuenta debo colocar en el debe? Costos de mercadería. Ok, costo de mercadería. ¿Ya? Costo de mercadería. ¿Cómo calculo el costo de mercadería? ¿Cómo calcula el costo? ¿Allá atrás? ¿Perdón? Dicen, ¿el costo de mercadería no sería lo que a mí me costó cada producto por el total? ¿Y de dónde sacó ese costo? Ponemos 22 unidades por me voy al CARDEX. Y en el CARDEX le digo que el costo unitario que cuesta cada bicicleta es de 1,087.50. Enter. Ahí está el costo de la mercadería. ¿Sí? Ahorita le digo
donde tiene que salir este mismo importe de cuánto, ¿cómo se lee esa cantidad? El costo. Ya, entonces, siempre traten de leer la cantidad, aunque sea en su mente de ustedes. ¿Ya? La contra. ¿Ya? Entonces ponemos más abajo. Venta de mercadería. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Es débito fiscal, listen. Disculpe, ¿lo puede poner la fórmula donde sale 1643, por favor? Hola, hola. ¿Qué decían? ¿Quién era? Ay. Gracias. ¿Se entienden? Ya, vamos con la venta. Vamos acá. Entonces, vamos a poner que era más por delante, abro paréntesis. Vendimos, ¿cuántas bicicletas estamos vendiendo? 22, dice. ¿A qué precio le estamos vendiendo? Por 2,490. ¿Ya? Cerramos paréntesis. ¿A eso le sacamos qué cosa? 87%. ¿Cuánto es su cuota del débito fiscal? Del 3. O sea, hacemos la misma operación. Fíjense bien. ¿Sí? Cámbiale el 87. ¿Ya? Por el 13%. Queda lo mismo, acá por más por delante, da lo mismo que el usuario calcule 254.780 por 13, perdón, 87%. ¿Ya? Da lo mismo los 47.658.70. ¿Sí? ¿Ya? Por el lado de acá. Para que no tengamos complicación, para que no digan de dónde salió ese monto. Claro, también. Por eso le estoy dando alternativa. Ya ustedes en el trabajo, cuando estén trabajando, ustedes se van a acordar y van a decir, ah, a mí me enseñaron a hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque le dan trabajo y resulta que le dan trabajo a las 6 de la tarde y usted sale a las 6 de la tarde. Mientras no termina, no se va.
Así que depende de ustedes cómo quieren hacerlo, lento o rápido, para irse a descansar a su casa. Mary. La fórmula del débito, por favor, ¿lo puedes poner? ¿Qué dice? No la escuché. La fórmula que sacó del débito fiscal, por favor, dicen de eso, me falta la fórmula de todo. Ya, de ahí está. Desde el total de la venta, el 13% nada más. Delite, listen. Listen. Hola, hola, diga. El 2490, ¿de dónde sale? La unidad de la bicicleta. Ahoringa le digo, ¿ya? Dele enter. Ya, vamos a inventario. El inventario de mercadería. Vamos a irnos a Cardex, a la hoja de Cardex. Fíjense bien, me voy a la hoja de Cardex, acá. Y en la hoja de Cardex tengo aquí el costo unitario a cómo nos sale cada bicicleta. Acá dice a 1087.50. Vamos acá, libro diario. Entonces yo pongo más por delante. ¿Mil cuánto era? 1087. Siempre el punto decimal, el que está en el costado derecho. ¿No? Ahí le va a decir si es coma o es punto decimal, ¿no? Para que no tengan errores. 50. Eso es lo que cuesta cada bicicleta. ¿Cuánto hemos vendido? 22. Entonces, por 22 más. Por eso, del enter. Ahora, ¿de dónde sale el costo de mercadería? De la misma operación. ¿No? Simplemente que acá en el costo de mercadería me fui a la hoja de Cardex y de Cardex saqué el costo unitario. ¿Sí? El IT, ¿de dónde saco el IT? Más por delante del total de caja, que es los 54.780. ¿Sí? ¿Por cuánto? ¿Cuánto es su alicuota? 3%. Por 3%. Enter. Que tiene que salir lo mismo que el IT, ¿no? Los 1.643.40. No puede variar eso. ¿Ya? Doña Tefi, márquemelo todo y póngale dos decimales, ¿ya? Ahora, ya que está ahí, hágale una sumatoria. Sí, déjelo ahí y vaya autosuma. Entonces, fíjense bien que la sumatoria total da los 80.348.40. Está cuadrando el asiento. Ya que le puso el verde acá, también póngale ahí, para que sepamos que hasta ahí ya cuadró el asiento. Ok. ¿Qué hacemos con el Cardex? Vamos al Cardex. ¿Qué hacemos acá? Detalle, póngale el día 2. Detalle, venta de mercadería. ¿Está entrando o está saliendo? Está saliendo. Ah, no hemos olvidado de saldo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos el saldo? ¿Qué cantidad está saliendo? Ya, 22. ¿No? Más abajo puede estar en esta fila. Cantidad 22.
¿Cuánto cuesta? Todo lo demás, ahorita se va a hacer tanto. Primero. Primero, vamos al saldo, arriba. Póngale en saldo, ¿la cantidad cuánto era? ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco eso? Más por delante y le digo acá, ¿no? Enter el costo unitario. ¿Cómo se saca? Eso se saca después. ¿Qué debo tener primero? El costo total. ¿De dónde lo traigo? Más por delante y traemos los 54.375. ¿Costo unitario? ¿Cómo se saca? Se divide el total con la cantidad. ¿Salió lo mismo? Dicen costo unitario, me quedé, dicen. Para el día martes, una invitación de qué es el seminario. ¿No lo ha llegado al grupo? ¿Tengo? Riesgo de crédito. Llama riesgo de crédito. Para los que desean... ¿Ya? El seminario es gratis. 50 pesos le sale el cartón de su certificado, ¿no? Eso es lo que le... Sí, Licen, pero fuera bueno un día viernes, Licen, por lo que algunos vivimos en provincia y no nos quita muchos días si no vamos el martes. Sí, a ver. Debería ser viernes. Hablen para que, están ahí en los administradores de grupo, háblenle o consúlteles si es que usted puede asistir de manera virtual, ¿no? El costo unitario es la cantidad, dicen, ¿por cuánto es? El total importe dividido entre la cantidad. Enter, ¿no? Ya. El costo total. ¿Cómo calculamos el costo total? ¿De dónde debo traer esa información? ¿El libro diario? Del diario. ¿Segura? El costo total se debe calcular del saldo, del costo unitario, por la cantidad que está saliendo. Entonces, debe coincidir ese dato, dice mi juguete. Esto 23.925 debe coincidir en el libro diario. Por eso es que ahí comparamos esa información. Vamos al libro diario. Y acá comparamos. ¿Lo 24? 23.925. Vamos a CAPEX. ¿Coinciden? 23.925. Por eso dice el total de la salud. ¿A cómo cuesta? ¿Ya? Entonces ahí ponemos más por delante el costo total dividido entre la cantidad. Y obviamente tiene que salir los 1087
7,50 centavos. Enfermo. ¿Salió? Pues amigo, ahorita lo están viendo que es facilito. ¿Ah? Pero ya cuando le dé 20 transacciones, ¿cuánto le voy a dar para el fin de mes? 20, dijo. 30. 30 le voy a dar, ¿ya? Eran 20, Lisa. 20. ¿Fin de mes? 30. El otro sábado no hay clase, entonces por eso es que... Lisa, una pregunta. A ver, diga. En el débito fiscal, ¿de dónde sacó el monto 2,490? ¿En el débito fiscal? Sí. Lo que entró a caja, ya, lo que entró a caja, que era 54,780, que sale de la multiplicación de la cantidad de bicicletas, que estamos vendiendo 22 bicicletas, a 2,490. Ya, de ese importe le estoy sacando el 13%. Sí, Lisen, ¿de dónde salió la cantidad? ¿Perdón? ¿De dónde salió la cantidad 2,490? El cliente viene y me pide 22 bicicletas que le venda. ¿Ya? ¿Excelente? Lisen, una pregunta. ¿De dónde saca esos datos de la bicicleta 22 y eso? Sí, Lisen, el enunciado, a eso me refiero. Exacto. No, me vas a traer mi memoria de teléfono. Ya, a ver, póngale, ya sé que le una foto. Mándele. Ya, lo que pasa es que está en la pizarra ese enunciado. Ah, Lisen, ya. Ese es el problema, Lisen, para lo de virtual estamos un poquito perdidos. Ajá. No sabemos de dónde saca eso. Es que se lo estoy dibujando en Excel, porque si no se lo, y daba a mí. Lo resolvemos en la pizarra y no se vería nada, ¿no? Sí, Lisa, me daba miedo preguntar por ahí, nos castigaba de nuevo. Por eso es que le dije, pongan atención para que sepan de dónde está saliendo. Al empezar el asiento contable, le dije, vamos a vender esta cantidad de bicicletas. ¿A qué precio? Inclusive le dije, ¿cuánto de porcentaje? O sea, ¿cuánto es el porcentaje de ganancia? ¿Ya? Entonces nosotros dijimos que si era el 100% de ganancia costaba 2,500, pero la estamos vendiendo a 2,490. O sea, le hemos hecho un descuento de 10 bolivianos por cada bicicleta. ¿Sí? Más o menos un 2%, dijimos, ¿no? Y eso, que no es un 2%, es menos del 1%. ¿Sí? Ya, entonces, por eso le dije, poner atención para que sepan de dónde está saliendo y por qué está saliendo. Se lo advertí al comienzo. La contabilidad no es como teoría, que lea, repase y ya dé examen. Y ojo, que el examen va a ser así. ¿Cuándo va a haber examen de esto? El próximo 30, a ver, no, toca primero de octubre. ¿No? Por eso lo estamos haciendo pausado y cómo sale y de dónde sale y por qué sale. A mí, Lisa, me está costando un poquito, la verdad, en entender, no encajo bien con esto.
Yo pasé en contabilidad 1, pasé casi pura teoría, dice. Y sigue virtual todavía, dice, ¿no? Sí, ese es el tema. No puedo. Po. Ya, entonces, este, yo por ejemplo, este mes, hasta fin de mes, estoy hasta las 9 de la noche. Si no le entiende uh-huh. alguien, puede venir después saliendo de su trabajo, darse una pasada y una explicada y nueva. Sí, Lesen, yo estoy en secretariado y pucha, vivo en provincia y es un poquito complicado. Pero ahí a ver, voy a, hasta dónde puedo dar. Lesen, una pregunta. Dígame. Para hacer las transacciones que nos va a dar como tarea, ¿usted nos va a dar los enunciados para poder claro, ponerlos ahí? Claro, un enunciado. Okay. Disculpe, Lisan, en la parte del Cardex, ¿dónde entra el costo unitario que nosotros le damos a la venta? ¿El costo unitario? Sí. Por ejemplo, acá dice costo unitario, ¿cuánto tiene ahí? Véamelo, ¿cuáles, no? Sí. Ya, ¿cuánto dice ahí el costo unitario? Costo unitario. Aquí, ¿en qué parte? En el libro diario, lo está viendo, ¿no es cierto? En la pantalla. ¿Lo ve en la pantalla? Sí, dice 22 por Cardex. No, acá. ¿Cuánto dice? Ah, 23.925. Ya, vamos a Cardex. Eso sale acá en la venta. Dice que nosotros estamos en salida, está saliendo 20, 22. Claro. ¿Sí? Sí. Ya, el costo total acá, ¿de dónde lo estoy sacando? Miren, dele doble clic. Se debe calcular la cantidad por el costo del saldo que teníamos anteriormente. Uh-huh. Ya, del costo del saldo. ¿Sí? Ok. Le da enter. Listen. Y ahí está. Listen. El mismo resultado conclusión. Que está en el otro lado. Por eso es que tiene que cuadrar ese dato con la venta del costo, la cuenta de costo en la venta. Sí. Ok. Pero el costo que nosotros le damos a la venta, digamos, los 2,490, no se refleja en el cargo. No, eso es para nosotros la ganancia, nada más. Ok, entonces nada que ver. Control del cargo. Ok, listo. Eso era la duda. Se puede hacer de varias maneras. Ya calculamos el saldo. Cuando varía es cuando hacemos compra. Cuando hacemos venta no varía nada, porque va a ser el mismo precio. Ya. Para el saldo, ¿qué hago para el saldo? Primero, tengo que saber cuánto tengo de cantidad. No, acá para el cargo. ¿Sí? Ya, entonces acá pongan en cantidad para el saldo, ponemos más por delante. ¿Cuánto teníamos en el stock inicial? ¿Cuánto era? 50. 50. 50. Ya, 50 menos, ¿cuántas salieron? ¿Cuántas? 22. Menos 22. Enter. Entonces el saldo viene a ser 28. ¿Sí? Ya. Lo mismo hago para costo total. Para el costo total. Acá. Más por delante. Le digo costo anterior. Costo total del saldo anterior menos costo total de la salida. Enter. ¿Cuánto salió? 30.450. ¿Cuánto es el costo? Más por delante. Costo total, los 30.450 dividido entre la cantidad del saldo.
Enter. Tiene que salir igual 1087.50. Simplemente para saber de dónde salen. Porque si el usuario me dice, ¿lo puedo copiar para abajo? Puede. A ver. Solamente es que tiene que saber de dónde y por qué salió ese resultado. Claro, este es Cardex promedio ponderado. Tengo el WebEx. Último en entrar, primero en salir, ¿no? El otro es el PETS. Claro, y el otro es el CPPPT. Precio promedio ponderado. ¿No? Entonces, esto más que todo, bueno, esto de acá no se utiliza mucho, ¿no? Lo que más se utiliza es este, las empresas. ¿Perdón? Este de acá dice, último en entrar, primero en salir. ¿Qué productos serían eso? Porque esto de primero en entrar, primero en salir, son los supermercados, ¿no? Ya, el caso de las carnes, el caso de los de embutidos. ¿Sí? Esos son primero en entrar, en que primero en salir. Si lo dejamos de último, la fecha de vencimiento, chao, ¿no? La leche, ¿no? Entonces, por eso es que este de acá no se utiliza mucho, solamente son para ese tipo de negocio. Pero como su compañero dijo, ¿lo puede explicar? Claro. Hacemos el otro caso. Se hace el otro caso, ¿no? Lo malo que se le enseña todo, pero la memoria de una semana a otra, por eso es que no me gusta mucho esta materia así, porque de un sábado al otro sábado le vuelvo a preguntar lo mismo y como el hardware no está con el software, ¿no? Rapidingo se le va. ¿Qué cosa? Por más que uno le dé, si le he dado video para que se acuerden qué es lo que tienen que dar el examen, y aún así. Ya, vamos con otra venta. No, otra compra. Vamos a comprar 15 unidades. Pero esta vez el costo con factura, el precio con factura va a ser de 1290. ¿Cuánto subieron? 40 bolívares. ¿Qué pasa cuando el producto sube de precio? Bueno, acá no pasa nada, ¿no? Pero en el CAPEX sí. Ya, resuélvame el asiento contable. Entonces, ¿qué hago? Ah, y es al crédito. Ya, entonces, ¿qué hago? Ya. Todo este asiento contable, toda la cuenta, menos banco, marketing, inventario de mercadería, crédito fiscal. Ya. Y ahí le damos esto. ¿Ya? Se compra al crédito.
anotarse los que están en Zoom. Dice, se compra al crédito 15 bicicletas al valor de 1,290. ¿Ya lo anotaron? Se compra 15 bicicletas al crédito al precio de 1,290. Tefir, con paréntesis. ¿Al precio de cuánto, Lice? 1,290. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe hacer ahí el usuario? Fíjense bien. Simplemente, muévalo el mouse para que puedan ver las cantidades ahí. ¿Vale? La primera cuenta, como estamos utilizando, método perpetuo. En el método perpetuo dice, primera cuenta, inventario de mercadería. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué cantidad estoy comprando? 15. ¿A cómo cuesta cada uno? Con factura cuesta 1,400. 1,290. A eso le sacamos el 87%. ¿Ya? Le damos enter. El crédito fiscal, 15 por 1,290 por ¿Cómo es el crédito? ¿Ya? Ya le vamos a decir que vamos a firmar una letra de cambio. Ya, entonces ponemos la cuenta de documentos por cobrar. ¿Será que es por cobrar? ¿Cómo? Ya fue. ¿Por pagar no se analice? Por pagar. Estamos comprando. Por eso le digo, ustedes son los contadores. ¿Cómo pues yo le voy a decir por cobrar que ustedes van a seguir? ¿No ves? Terrible. Pero dicen, yo soy secretaria. La ponen de auxiliar, la ponen de comodín. Vaya y pague impuestos, le dicen. Y usted dice, no, yo soy solamente secretaria. Ah, ya, está bien. Pase por caja, dice, ¿no? No es a cobrar sueldo. Por eso le digo, en el caso que ustedes me dicen, solamente yo soy secretaria, ¿qué más acá? Pregúntenle a la recepcionista de ahí que solamente eran secretarias y han aprendido hasta marketing. ¿No? Entonces, en el trabajo
Muchas veces le dice, haga esto, haga aquello y haga lo demás. Y uno dice, no, no quiero hacerlo. Ah, ya está bien. Pero ya está su memorando y le dice, vaya, pase por acá. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuánto es? ¿Ya? 19.350. Acá veré que queda lo mismo que multiplique cuánto. 15 por 1.290. Me da el mismo resultado. ¿Sí? Ya este... Le doy 15 minutos de receso, ¿ya? Y volvemos a las 10:30 para continuar. ¿Ya? Entonces, 15 minutos de receso. Y volvemos. ¿Ten? Ok. Ya. 15, no se vayan a pasar de 20. Listen, disculpe, ¿lo podría mostrar el libro diario un ratito, por favor? Listo, gracias. Como está ahí abajo. Ya, anote que se compró. Compramos 15 bicicletas a 1.290. Listen, no se escucha. Hola, hola, ¿se escuchan? Sí, Lisa, ya se escucha. Ah, compramos 15 bicicletas al precio de 1.290. ¿Ya? Al crédito, ¿no? Sí, eso era para los que están en Zoom. Ya. Otro enter. Ya, entonces, teníamos más abajo. Se vende 30 bicicletas. Al precio de 2.485. ¿Ya? Nos cancela con cheque el 40% y el saldo a crédito. El saldo a crédito, ponga ahí, el saldo a crédito nos cancela con cheque el 40%. El saldo a crédito con recargo del 2%. Sí, con recargo
del 2%. Ok. Muy bien. Eso por el momento, ¿ya? Para que sepan los que están en Zoom qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Bien, entonces, la compra ya la hicimos en asiento contable, ¿no es cierto? Ya, vamos a... Desactivamos, mostrar fórmula. Ok, bien. Háganmelo. La columna D. Ok. Más para abajo. Ahí está, ¿no? La última compra que hicimos, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿Y qué compramos, no? Entonces, la última compra que hicimos, decía, vamos a Word. Dice que compramos 15 bicicletas a 1290 al crédito. ¿Sí? Entonces, eso lo hicimos acá en el asiento contable. Calculamos inventario de mercadería. Le sacamos el 87%, crédito fiscal el 13% y... ¿Con qué pagamos? Letra de cambio. ¿Sí? El CARDEX. Hacemos el CARDEX. ¿Ya? El día 3. ¿Qué hacemos en el día 3? ¿Qué compramos? Compra de mercadería. Ya, entonces ponga ahí, compra de mercadería. Ya, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Entrada o salida? Ya, entrada. ¿Cuánto está entrando? 15. Ya. Ahora, ¿de dónde sacamos el costo? ¿Del costo unitario, Alicia? 1290. ¿De cuánto? ¿El costo de mercadería? ¿De dónde? De acá del inventario. ¿Cuánto se hizo el total? ¿Cuánto se hizo? Ya 16,834,50. Por eso es que se va haciendo los asientos contables y se va haciendo el CARDEX. ¿No? ¿A cómo cuesta cada uno ya el producto? Acá. Entonces le decimos... El total, el costo total de la salida dividido entre la cantidad. ¿Enter? ¿Varía el costo unitario? ¿Por qué varió? ¿Cómo que estamos vendiendo? Estamos comprando a un precio más caro. ¿A cómo lo estamos comprando ahora? 1290. ¿No? Entonces, ¿por qué aumentó? Porque lo estamos comprando al crédito, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, por eso es que aumenta, incrementa acá el costo unitario a de 1087 a 1122. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo hago el saldo? ¿Qué debo hacer para el saldo? ¿En cantidad qué hago? Sumo la cantidad de saldo con de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Pongo más. La cantidad que había el saldo anterior, que era 28, más la cantidad que está entrando.
Entonces, ¿cuánto es mi saldo? Ya tengo 43 unidades. ¿Sí? ¿Qué debo calcular ahora? El costo total, primero. ¿Sí? ¿Cómo calculo el costo total del saldo? ¿Alguien sabe? Está bien, pero ya me olvidé. ¿Qué se suma? El costo total. El saldo que había anteriormente, más el costo total, total de la entrada. Y enter. Entonces es facilito este método. Ahora, ¿cómo sale el costo unitario del saldo? El total dividido entre la cantidad. Enter. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Eh? ¿Ya? Entonces, acá el... Ok, allá. Muy bien, ya salió con dos decimales. Ok. Este va. Los totales de allá. Todo con dos decimales. ¿Sí? Hasta ahí se entiende. Listen una vez más, repítalo, porfa. ¿Cuál de todo? Desde el costo total. Ya, ahora... Costo total de entrada. Ya, acá en el costo total de entrada, simplemente nosotros traemos del libro diario cuánto es, porque eso, ese dato yo tengo que sacarlo sin mi crédito fiscal. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque el crédito fiscal, ¿qué hago con el crédito fiscal? Lo utilizo para compensar mi débito, Lice. Para compensar, ¿qué cosa voy a compensar el crédito fiscal? El débito. El débito fiscal. Cuidadito que te estén olvidando de eso, ¿no? Porque después lo voy a hacer que paguen los impuestos, digo. Cuando tenemos 3 meses para jugar a la contabilidad. Está intercortada la señal, dicen, no les puedo captar mucho. Sí, lo que pasa es que creo que está venteando un poco, así que. Sí, no, no le entendí nada que dijo. Ya. Bórreme toda esta fila. Ya. Estoy hasta en cantidad de entrada, tengo 15. Ya, entonces, en cantidad de entrada dice que estamos acá en el Word. 15. Acá dice, compramos 15 bicicletas, dice, al precio de 1,290. Ese es el precio que nosotros estamos pagando. Ya. ¿Sí? Pero ese pago es con factura. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. Y me dice que va a ser al crédito. Se firma una letra de cambio. ¿Sí? Entonces vamos al el Excel. Y acá en el Excel nosotros hacemos el asiento contable, decía, ¿no? Inventario de mercadería de doble clic de ley. De los 15, sí, de las 15 bicicletas, estamos calculándole por 1,290, que es el costo que nos está vendiendo con factura, o el precio con factura. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Y a eso le estamos sacando el 87%. ¿Sí? Sí, se sí. Desea saber cuánto cuesta cada una de las bicicletas, a cómo nos la está vendiendo, sin factura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me voy al Cardex. ¿Ya? Y acá en el Cardex le digo, el costo total, pongo... Más por delante me voy al libro diario y copio el importe 16,834,50. Le doy enter. Ahí tengo los 16,834,50. ¿Cuánto cuesta cada una? Simplemente hago la operación aquí en entrada. Me voy a costo unitario y pongo más por delante y le digo el total
lo divido entre la cantidad. Le doy enter. Entonces ahí me dice que ya el costo unitario ya no es como la primera transacción en el stop. ¿Por qué? Porque me lo está vendiendo más caro. ¿Sí? Ya, entonces acá me sale el costo unitario que cuesta a 1,122.30. 30. ¿Ok? Sí, sí. Ya, vamos para el saldo. Ya que acá mi asistente está utilizando la siguiente operación. Para el saldo dice, la cantidad que quedó del saldo anterior, que son 28, súmele la entrada, las 15 bicicletas que estamos comprando. Entonces, 15 más 28, el saldo da 40 y ¿cuánto? 43. Ok, muy bien. Córreme estos dos datos de acá. Ahora sí. ¿Ya? Ahora, para el costo total, usted lo que va a sumar acá para el costo total es el total del saldo anterior, que era los 30,450. Le va a sumar más el costo total de la entrada, que es los 16,834. Y le da enter. Ya, 4,700, va 47,200. Ahora sí, yo iba a decir 4,000, ¿de dónde 4,000? Ahora, el costo unitario, ¿cuánto cuesta el costo unitario? Es costo total del saldo. Menos. ¿Cómo que menos? Dividido. Dividido. Entre la cantidad, entre los 43. 43. Y enter. Entonces, el costo promedio ponderado debe salir ¿mil cuánto? 1099.64 centavos. Sí. No, ese es el costo unitario. Ya. Por eso se llama promedio ponderado, porque se saca un promedio para saber cuánto es el costo del saldo. Ya, que si ustedes se fijan, no es el mismo que el costo de entrada, ¿no? ¿Perdón? Ahora hacemos la venta, ¿no? Vamos al libro diario. Y acá en el libro diario vamos a copiar toda esta cuenta, ¿no? Control C, déjenme un espacio vacío. Le dije que me dejen un espacio vacío. Ok. ¿Por qué? ¿Qué dice el enunciado? A ver, vamos a del Word. ¿Qué decía el enunciado? Lea este. A ver, alguien que esté en el Zoom. Vamos a despertar ahorita. Listen, yo lo leo. Aida. Elige. Aida. Sí. Ya. Déjame que dice en el segundo párrafo, ahí donde dice se vende. ¿Qué vendemos? ¿Qué cantidad? Ya. Se vende 30 bicicletas al precio de 2,485. Las cancela con cheque 40%. El saldo a crédito con recargo del 2%. Ok, muy bien. Vamos a Excel. Ya, la primera cuenta, esta de caja, súbamela. Ya, la otra cuenta, ¿cuál sería? Perdón.
¿Cuenta por cobrar, Lisa? ¿No es cuenta por pagar? No es venta. No sé, por eso pregunto, bueno. Yo dice no soy, venta. No soy contador ahorita, yo soy el gerente de la empresa. Pero le estoy preguntando. Es venta según la situación. Por lo cual es compra. Por cobrar. Sí, sería ya, por cobrar. Documento por cobrar sería eso. Cuenta. Es una cuenta, cuenta nomás. Porque no, no le hemos especificado que va a ser un documento. Entonces le ponemos cuenta por cobrar, ¿ya? Ya. ¿Cuánto es eso? ¿La, el folio? 13. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más falta ahí? Listen, no sería folio 14 porque folio 13 fue documento por pagar. Ahí sí. Folio 14. Muy bien. Muy buena observación. Ya. Ok. ¿Qué más falta ahí? ¿Qué otra cuenta? El recargo. Ya. ¿Y dónde va el recargo? En el debe. ¿Después de qué cuenta? ¿Lo puedo poner acá abajo al final? ¿Dónde? ¿Después de cuenta por cobrar, Alicia? ¿Ah? ¿Después de cuenta por cobrar, abajito? ¿Estás seguro? ¿O al final? No sé, yo los aplazo. No es según criterio. Ya, a ver, atiendan. Dice acá, va a entrar caja. ¿Ya? 40%. Me dice que las cuentas por cobrar va a ser el 62%. ¿Ya? Bueno, va a ser el 60% más el 2%. ¿De dónde? Del recargo. Me matan. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que es costo de mercadería. Acá tengo lo que es ítem. ¿Ya? La contracuenta es venta de mercadería. Si acá en cuentas por cobrar tengo que cobrarle más el interés. ¿Cierto? ¿Sí? La venta dice que es el 87%. Ya sabemos, el débito fiscal no lo pongo todavía. Aquí es donde debo de colocar el recargo sobre la venta. Va en el, ¿qué columna? A ver. ¿Sí? Entonces, el recargo que viene a ser del 60% de la venta, el 2%, eso también va facturado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿87%? Entonces, el débito fiscal va a ser ¿cuánto? El 13% más de los 60% por el 2% igual el 13%. O sea, de mi recargo también tengo que sacarle el 13%. Del total de la venta tengo que sacarle el 13%. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Inventario de mercadería. Y por último, mi ítem por pagar. ¿Sí? Aumentenme la cuenta que le falta ahí. A ver, bájeme inventario acá. Ah, ya lo puso. Ah, ya, está bien. Bien, qué eficiencia. Ya, ¿así lo anotaron? Sí, listen. Calculamos entonces. Me dice
denunciado. ¿Qué dice el denunciado? ¿Cuánto va a entrar a caja? 40. Me dijo 30. 60, ¿la dicen? ¿Qué cosa? 40 entra acá. Ya, vamos. Ya, ponemos más por delante. Abra paréntesis. ¿Cuánto es lo que metemos? 30. Ya, 30. 30 bicicletas. ¿A qué precio? 2,485. Ya. Entonces, cierre pared. A eso dice, a eso de ahí, que nos va a pagar el 40%. ¿Verdad? Ahora, las cuentas por cobrar dice que va a ser el saldo 60%. A ver, póngale ahí. Vamos a hacer la operación acá. Ponga más por delante. 30 por 2,400. ¿Cuánto dijimos? 40. ¿A qué precio? 40. Ese es el total, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Vamos al Excel, perdón, al Word. Y acá está, ¿no? 30 por 2,485. Vamos al Excel. Acá póngame. Más por delante. 74,550 por 40%. Para que así te lo explique. Entra. A este otro lado. A la derecha. Más. No, 74,550 por 60%. Ese es el saldo. ¿Sí? El recargo solamente va a ser de este saldo, no del total del importe. ¿Sí? De lo que queda debiendo. Entonces, ponga acá más de los 44,730. Por 2%. Bien. ¿Cuánto nos debe el cliente? Más por delante, es uno de los 44 más los 800 del recargo. Entonces, acá en cuentas por pagar tiene que ser cuánto el importe que va a pagar el cliente. ¿Cuánto es su deuda? 45,624,60. ¿Sí? Dicen, ¿lo puedo volver a explicar? ¿Perdón? ¿Lo puedo volver a explicar eso de cuentas por cobrar? A ver, niños, pongan atención, por favor, porque se lo estoy dibujando como para básico. ¿Qué dicen? No se escucha mucho. Ya. Hacemos la fórmula aquí en cuentas por cobrar. Ponga más por delante y va a abrir dos paréntesis. La primera operación. ¿Cuántas unidades son las que vamos a vender? 30. Ponga 30 por ¿a cómo cuestan? ¿2,000 cuánto? Ya, muy bien. Cierra paréntesis. Eso lo multiplicamos por 60%. Ya, cierra paréntesis. ¿Sí? Si le damos enter, me sale el importe de los 44,730. ¿Sí? Ya. Entonces, aparte de eso, dice que las cuentas por cobrar tiene que sumarse, ¿qué cosa? El recargo. ¿Sí? Ya. Entonces, dele doble clic
Al final del paréntesis, dígale más. ¿Ya? Y le decimos, entre paréntesis, ¿cuánto es el saldo o cuánto da los 60%? Ponga 44,730 por 2%. Cierra paréntesis y enter. Entonces, ¿cuánto es lo que tiene que pagar el cliente, dijimos? Ya, cuadra este importe de acá con este de aquí. Ya, entonces, esa es la deuda que tiene el cliente con nosotros. ¿Cachai? Sí, Lisa. Vamos con la cuenta de IT. ¿El recargo se factura? ¿Se factura el recargo? ¿Por qué sí? No. O sea, si Cumbre le dice, por ejemplo, te voy a cobrar por asistir al seminario. ¿Ya? Y su mensualidad era 300 bolivianos. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar si asistió al seminario? Los 50 más. Entonces tiene que pagar 350. En la factura, ¿cuánto tiene que decirle que usted está pagando? 350. Entonces le va a facturar el recargo más. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué hacemos para el IT? ¿Ya? Entonces, para el IT le voy a decir, abre paréntesis, dos paréntesis. Ya. Dijimos, ¿cuánto eran? ¿Qué cantidad? ¿Qué 30. Cantidad de bicicleta estamos vendiendo? 30 por, ¿a qué precio? Ya, 2,485. Cierre paréntesis. Ya, ahí tiene que darme, ¿cuánto le importa? 74,550. ¿Sí? Ya, ese es el importe que tiene que salir con esta operación. ¿Sí? Ya. A eso le tengo que sumar el recargo más 894,50. 6. Cierre paréntesis. Ya. Al importe total le sumo el recargo y a eso le saco, ¿cuánto es la alícuota del IT? 3%. Por 3%. Y enter. Así de fácil. ¿Cuánto es su IT? 2,263,34. ¿Salió así? ¿De dónde estamos sacando estos 894,60? De acá, del recargo, 2%.
Hasta ahí, vamos bien. Lo de Zoom. Sí. Okay. Ya. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Venta. Ya. ¿Cómo se calcula la venta? El costo primero, pues. Ah, ya, costo. Ah, me había olvidado. No, pues le hice. No, es que no lo estaba ocultado. Ahora sí, ahí ya lo veo. Y acá está mal. Venta de mercadería. Ya, para el costo. ¿De dónde tengo que traer los datos? Del CARDEX. Del CARDEX. ¿De qué dato? ¿De qué columna? De la... Entonces, vamos al CARDEX. Acá tengo, por ejemplo, para la última transacción tengo columna de entrada y tengo columna de saldo. ¿El costo unitario de dónde lo traigo? ¿Del costo unitario del saldo, Alice? Ya, entonces, ¿cuánto sería? De 9. ¿Mil cuánto? 99.64. Vamos a libro diario. Ponemos más por delante. ¿Cuántas son las? Las que 30. Estamos 30. 30 unidades. Ya, 30. ¿Por cuánto? ¿Cuánto dijimos que costaba? 1.094. 1.099.64. Ok, le damos enter. Entonces ahí tengo mi costo de mercadería. ¿Sí? Con dos decimales, ¿no? Ya. Mejores de cambio. Vamos a la venta. Ahora sí, nos toca venta. Ponemos más por delante. Abrimos paréntesis. La cantidad, 30 unidades estamos vendiendo. ¿Por a qué precio? 2.485. Cierra paréntesis, sáquele el 87% su cuota por 8.7%. Enter. ¿Ya? Recargo. ¿Cómo dijimos que era el recargo? El total por el 60, ya, luego más, por 2. Abrimos paréntesis. ¿Cuánto es el total? 74. No me lo ponga porque luego le voy a decir que lo borre y no la acepta. El monto, escríbanlo. 74.550 por cuánto. ¿Estás seguro que es por el 2%? A ver, háganlo así y vamos a ver si le cuadra y después va a decir, no cuadra. Por 60. Es el 60%. Le hice una consulta y ahí no habría que sacarle el 87% también. No. Porque se va a facturar, ¿no ve? Ya. Fíjense bien. Hasta ahí. Por 2. Hasta ahí vamos por el 60% por 2%. Póngale. Ahorita le digo qué vamos a hacer. Por 2%. ¿Sí? ¿Selecta? Ya. ¿Cuánto salió hasta ahí? 894. Ya,
894.60, que vendría a ser, eso es el recargo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, al recargo también se le saca el 87%. ¿Sí? Ya, entonces, para que sepan de dónde salió. Borramos, ponemos más por delante. Más por delante. Abra paréntesis. ¿Ya? 894.60. Multiplíquelo por 87%. Cierra paréntesis y entra. Sí, ya está. El débito fiscal, ponga más por delante, abra un paréntesis. ¿Cuánto dijimos que era el total? ¿Cuánto era? 74.550, dicen. Ya, ponga 74.550. Más. ¿Cuánto dijimos que era el recargo? 894.60. Ya, 894.60. Cierra paréntesis. Y a eso le sacamos, ¿cuánto es la alícuota del débito fiscal? 13%. ¿Ya? No le vaya a dar enter todavía. ¿Se entendió hasta ahí? ¿De dónde estamos sacando el 87? ¿Y por qué estamos sumando? Dice, del total del importe de la venta, por eso está acá anotado, 74.500, por lo demás por acá. 274.550 más el recargo, dice, a eso hay que sacarle el 13%. O sea, en sí debe de totalizar el monto de ¿cuánto? ¿Hay de venta? El monto de la transacción de la sumatoria. Este total de los 74.500 más los 900. A ver, acá hay esta operación. Ponga más. 74.550 más el recargo 200. Está perdido. Ya. Fíjense bien. Solamente fijarse. Para que el usuario tenga la idea de que si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Con los datos que nosotros estamos calculando. ¿Ya? ¿Tiene espacio? Pero por eso. Quede hasta ahí cuadrarle con 75.444.60. Va a marcar estas tres celdas que están en el debe, los 64.858 más 778 más 9.807. Lo marca y se va a fijar que acá en la barra de estado dice promedio, recuento y suma. Donde dice suma, usted se fija, aquí abajito, donde dice suma, no, tiene que salir los 75.444.60. Este dato de acá, estos datos, está haciendo la operación, la sumatoria del total más el recargo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estamos sacando, ¿cuánto le sacamos? Usted dice, tengo 100 y me está sacando el 87%. ¿Cuánto es esto? 87. De los 100 le está sacando el 13%. ¿Cuánto da esto? 13. Y toda esa sumatoria tiene que salir los 100. Eso es lo que estamos haciendo en esta de acá. Le hemos sumado el total de la venta más el recargo y a eso lo mismo debe de cuadrar acá. Porque aquí, con todos estos datos, no va todavía lo que es, ¿qué cosa? El inventario y el ítem. ¿Sí?
Vamos con la siguiente. Inventario y mercadería. Ponemos más por delante. Son 30 unidades. Ponemos 30. ¿Por cuánto es el precio promedio ponderado? ¿Mil cuánto? ¿1099 con cuánto? Ya pues, niño. Con 64. Ya, con 64. Enter. Vamos a ver, ¿era eso o no? Tiene que cuadrar el IP, perdón, el costo con el inventario. ¿No? Costo de mercadería con inventario de mercadería. 32.979 con 20 centavos. Vamos con el IP. ¿Ya? El ítem tiene que ser del total de la transacción, o sea, del total de la venta, lo que va a entrar en la venta, si fuera al contado, si es al contado del total que está entrando a caja, más el recargo, a eso, ¿cuánto le sacamos? El 3%. Entonces, sume. O directamente, 75.000. Mire, esta es otra forma de sacar el IT, 75.444. No se emocione. Puntos 60. A eso, sáquele solamente 3%. Por 3%. Y se va a fijar que tiene que salir los 2.263.34 centavos. Era lo mismo que sumar el total más el recargo y a eso sacarle el 2, perdón, el 3%. Si alguien me dice, quiero saber si cuadran, hágale una sumatoria, márquelo así, los dos. Acá. Hasta ahí. Autosuma y tiene que cuadrar. Mide los decimales. Que no está cuadrando con los decimales. Haga la más ancha, la columna E, de acá. ¿Sí? Entonces, sale con 110.697.14 centavos. Hágame el CARDEX. Para que nos vamos. Mira, todavía no vamos a ir. ¿Qué dice? Claro, para mí. Haga el CARDEX. Y ahorita hacemos lo que es el balance de comprobación. Seguro que hagan, ¿sí? ¿Cómo era para la salida? Venta de mercadería, Alicia. ¿Perdón? Ya, la venta de mercadería. Pero número 4 y detalle venta de mercadería. ¿O sea? Más por delante, el costo del saldo anterior por la cantidad. Y enter. Y aquí el costo unitario. Más costo total dividido entre la cantidad. Y tiene que salir lo mismo que acá. Saldo. ¿Cuánto es el saldo? Más por delante. La cantidad menos el saldo, perdón, menos la salida, enter. Saldo, saldo anterior, menos
el costo total de la salida. Enter. Y para el saldo del costo unitario es costo total dividido entre la cantidad. Enter y tiene que salir cuánto. 1099,64. Ahí está. Ya, vamos al chat. ¿Qué dice el chat? Dicen, disculpe. ¿Me podría mostrar el costo total? Ahí, ¿qué fórmula tiene, por favor? Costo total de salida. Ahí, ese. Ah, ya, gracias. Ratingo, Lisa, un ratingo, por favor. Ya. Ya, entonces ya saben cómo van a hacer su práctico, ¿no? Listen, una consulta. Ya, a ver, díganme. En el tema del práctico, el plan de cuentas, lo que nos dijo, ¿tenemos que ponerlo también en el mismo fichero con cuestionario en la plataforma? No, en la plataforma va a estar separado. Ok, gracias. Porque puede ser que el cuestionario le ocupe 10 hojas y ya no va a tener para espacio para el plan de cuenta. Por eso es que se lo voy a poner separado. Dicen, ahorita vi la plataforma, perdón. Dice un práctico. ¿Qué práctico se refiere? Es un práctico de inicio. Vamos al balance. Ya que tiene... Lo puede ir practicando. ¿Qué hay que presentar ahí? Ah, eso ya lo deja, no hay problema. Ok, gracias. Ya, póngame. Número uno. El esquema, ¿no? Del balance de comprobación de suma de saldo. Ya, tiene que ir un número. Detalle. Sumas. Saldos. Debe haber deudor acreedor. Entonces, del 1 al 4 eran 14 o 15.
están? ¿Copiaron todas las cuentas? Hasta el 5. Fíjense bien que el 7 es hasta el 11, ¿no? Entonces, ¿ya están? No se tocará que se me van a hacer. ¿Ya está? ¿Todo hicieron hasta ahí? ¿Ya lo copiaron para hacer la fórmula? Sí, listen. Ponemos. ¿Todos han copiado ya? Sí, listen. Ya, ponemos la fórmula. Más sumar puntos. ¿Ya? ¿Empezamos la fórmula? Todos, para que no se pierdan, vamos a hacer esta fórmula. Ponemos la función que se llama sumar puntos sí. ¿Ya? Como yo voy a utilizar los números de los folios, ¿ya? En el caso de acá, estos números van a ser lo que haga el criterio. O sea, quiero que sume todos los folios 1, quiero que sumen todos los folios 2, los folios 3, los folios 4 y así sucesivamente. Entonces, acá, si ustedes se fijan, primero dice el rango de donde desea hacer el criterio. Entonces, el rango va a ser de toda la columna de los folios que está en el libro diario. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá, primer parámetro, rango, vámonos al libro diario. Y acá en el libro diario voy a seleccionar desde el primer folio, que vendría a ser en la fila 4, la columna C.
Voy a marcar hasta el último call. Hasta el 37. Fíjense bien que estoy marcando hasta el 37. Porque después otra vez voy a volver a marcar y tengo que el mismo parámetro. ¿Sí? Este rango tiene que ser fijo. ¿Por qué? Porque si yo lo copio para abajo, ya, tiene que seleccionar solamente este rango desde C4 hasta C4. Hasta C37. ¿Cómo hago para que sea fijo todo ese rango de celda? F4. Una sola vez. Punto y coma me dice, miren acá, me sigue mostrando acá el indicador que tengo que hacer. Dice, punto y coma, aplique el criterio. Entonces el criterio, tengo que volver a la hoja ya de balance de comprobación de sumas y saldos, y acá le digo que aplique este criterio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿En qué celda está? Así. Pero esto lo voy a copiar para la derecha. Entonces yo quiero que la columna A no se mueva. O sea, que cuando yo lo copie para la derecha, no cambia la columna B, C, D, E, sino que siempre vaya y busque en la columna A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que la columna A sea fija? El símbolo de dólar tiene que estar antes de la letra. Entonces, presione F4 hasta que el indicador quede así. Numeral A5. ¿No? Hasta que quede así. Listen. ¿Se hizo? ¿Ponte coma? No sé si hizo. Correlo. El split primero. ¿No? Ahora, el rango que va a sumar, tengo que irme al libro diario. Nos vamos al libro diario. Y en el libro diario voy a buscar todo lo que va desde la primera cuenta del débito. Desde los 1.050.000, ¿no? Voy bajando, selecciono todo y tengo que marcar hasta que se la dijimos. 37. ¿Hasta qué fila está marcando? Hasta el 37. ¿Sí? Ahora, como este parámetro, yo estoy marcando, las filas tienen que ser fijas, pero las columnas, cuando yo lo mueva a la derecha, ya no tienen que tomar referencia del debe, sino del haber. ¿Y en qué columna está el haber? En la E. ¿Sí? Entonces, la columna no tiene que ser fija. Entonces, le va a dar F4 hasta que el indicador quede así. Por ejemplo, usted está marcando desde D4 hasta D37. ¿No? Entonces, le va a dar F4 hasta que quede así, con ese símbolo, ¿no? Así. ¿No? Así. Presiona Enter. Y ya le dio el total, ¿no? Si lo copiamos esta fórmula para la derecha, me va a dar el total del haber. Si lo copio para abajo, miren, cuando lo tengo así marcado, no lo desmarque. Claro, pues, todo. ¿Ya? Le damos auto zoom.
la autosuma y tiene que cuadrar con 1.349.695.54. ¿Salió? ¿O sí? Sí, no me sale. Vamos a deudor. Para deudor le decimos sí, más, ponga, más, sí, abre paréntesis. Sí. Y le digo, si el debe, si la celda del debe es mayor que T5, es mayor que T5, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer si C5 es mayor que T5? Que se reste C5 menos T5. Caso contrario de cero. Menos punto y coma cero. Enter. Para acreedor. Si el debe sigue 5. Es mayor que C5, que el debe se reste menos el alta. Enter. Selección de las dos celdas, cópielo, ya, nos situamos acá abajo y hacemos la sumatoria, ¿no? Tienes que cuadrar con cuánto, 1.203.781. ¿Salió eso? No salió porque me quedé. Me perdí, Lisa. Yo igual hice muy rápido. Apenas estamos copiando la fórmula. Me salió. Ya, esa es la fórmula para deudor. Dice el deudor, si el debe es mayor que el AB, ¿qué va a hacer? El debe se reste menos el AB. Enter. ¿Podría repetirlo de nuevo, Alice? Desde la suma del debe y haber. Ya, se lo paso el video mejor, ¿ya? Sí, mejor Lice, por favor. Ya, entonces quedamos ahí. Lice, la fórmula de saldo de deudor. A ver, Alejandra, Ana, Antonia, Claudia, Diana, Diego, ¿qué? Echalar,
Elizabeth, Elsa, Elvio, Evelyn, Gertrudes, Joel, más abajo, ¿qué dice? Ah, Gertrudes, Joel, Josué, Luis, María. Presente, presente. Neiva, Pedro. Presente, Licen, Alejandro Villarroel. Neiva, presente, Licen, Ana Karen. Presente, Claudia Rosado. Presente, Joel Mauricio. Zambrana. Presente, Licen, Alejandro Zambrana. Ya saben. Sheila Mendoza, presente, Licen. Para este práctico de acá, para este archivo, dele otra vez compartir. Ahí dele, clic. Doble clic. Tiene que tener libro diario, tiene que tener el cardex, libro mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, esto para ahora en la noche hasta las 10. ¿Ya? Hasta las 10 lo suben. Oh, dicen, nosotros recién estamos iniciando. No le entendí la clase, Licen. Yo tampoco, Licen. Ya, por eso le digo, le voy a pasar el link del video, va a estar en la plataforma. Licen, ¿qué tenemos que completar o cómo? ¿O tenemos que tener ese mismo archivo? ¿Qué dicen? El libro mayor sería el que tendríamos que completar, ¿no? Sí, libro mayor. ¿Y eso? Listo, ¿lo puedes poner la fórmula de este, de sumas de debe? Por eso le digo, va a estar en el video, ahí se lo paso. ¿Lo ven en el video? Oh, Listo, buen día, disculpe. ¿Perdón? Hola, Listo. Buen día, disculpe. Diga. Es mi primera clase, Listo, y estuve viendo que ya tienen prácticos y examen. Y tarde me pasaron el link a las 10:30. ¿Cómo podría ser para ponerme al día? Te dije que las grabaciones están en plataforma, ¿cómo sería? Está en la plataforma y está en YouTube los videos. Ya, lo que pasa es que es mi primera clase, como le digo, creo que no me ha agregado a plataforma. Ah, ya, me pasa su correo para que lo agregue, entonces, ¿ya? Ya, dije. Okay. Cualquier duda pueden venir a, entre semanas. El libro diario, ¿alguien me puede lectura? La tarea que es para hoy día, dicen que tendría tiempo yo para presentarla, porque como le digo, es mi primera... Ya, clase. Le voy a dar tiempo hasta mañana al mediodía, ¿ya? Ok, muchas ya. Gracias. Nos vemos. El libro diario, por favor, un ratito para sacar captura. ¿Quién dice? Una alumna. Ah. Quiero el libro diario, sí, un ratito para sacar la captura. Ahí, ya. Más abajo, sí, hasta el final. Ahí. Ay, ya, gracias. Ok, jóvenes, nos vemos. Ya saben, el próximo sábado no hay clase, recién volvemos el primero. Ok. Ok, Lice. Está bien, licenciado, gracias. No sé, el otro mes me la desquito. Ya, ah. Hasta las 10 hay que subir la tarea de hoy. 1, 2, 3, 4, 5 sábado. Dicen, ¿hasta qué horario hay que subir? Lo dijo. Hasta mañana al mediodía. Okay. Ah, ya, nos vemos. Por si acaso, le voy a dar tarea, así que ya saben, el otro fin de semana hay tarea. Dicen, ¿aquí va incluida las 30 transacciones que nos dijo o solamente lo que tenemos? No, por eso hoy día solamente es práctico de hoy día. El otro, entre semanas, le voy a decir que revise la plataforma para que vaya haciendo el práctico y lo presente el fin de mes. Ah, ok, gracias, Lisa. Ok.